Una imagen vale más que mil palabras y este caso lo ratifica, porque en este abandonado estado se encuentra la Casa de Acción Comunal del barrio Las Américas. Se levantó un acta donde se está recibiendo y pues el estado en que se está encontrando el Salón Comunal es un estado deplorable, es un estado totalmente destruido. El evidente deterioro, explicó el nuevo presidente, ocurrió en el tiempo mientras que la casa estuvo a cargo de la Junta de Acción Comunal saliente, a la cual quieren dejar en manos de los órganos de control competentes. La idea era hacer una denuncia pública para que la gente y la comunidad y el ente del Estado se dé cuenta realmente en el estado en que se está encontrando hoy en día el Salón Comunal del barrio Las Américas. La comunidad de Las Américas explicó que la sede comunal fue levantada a pulso. A mano de nosotros, consiguiendo los bolos allá para la cacajera, el cacaíbo allá para, en ese tiempo era la armada, aquí era cuando eso está en un tipo aquí que nos ayudaba con la burqueta. Por eso lamento el estado en el que se encuentra. Me siento muy mal por la entrega de este nuevo salón comunal que está muy deteriorado. Esperemos que el alcalde y los nuevos gobiernos nos ayuden para salir adelante eso y nos ayuden para la tercera edad y los niños más afectados que necesitan ayuda. Ovidio Romero, actual presidente comunal, dijo que jalonará un proyecto para recuperar la sede. Es un gran compromiso que nosotros tenemos con todo el comité de trabajo de la nueva Junta de Acción Comunal, tratar de hacer un jalonamiento por medio de el Secretaría de Gobierno, a ver qué posibilidad hay para que nos pongan los ojos y la atención suficiente para poder sacar adelante ese salón de la Junta de Acción Comunal. Las reuniones comunales en Las Américas se seguirán realizando en la cancha polideportiva, mientras que esta desvencijada casa vuelve a ser el salón comunal del barrio.